tiene que ver con la situación económica del país. Este respaldo que ayer escuchábamos justamente al presidente Mauricio Macri, que le pidió al Fondo Monetario Internacional en ayuda para solventar esta situación, esta crisis financiera. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo el ministro de Finanzas, el ministro Luis Caputo? Bueno, avala este pedido. Avala el pedido. Repercusiones por parte del gobierno nacional, funcionarios muy cercanos al presidente Mauricio Macri, y esto decían. Me parece que son las medidas correctas, sí. Tenemos que hacer lo que es mejor para todos los argentinos. Así que creemos que esto es lo mejor, es el financiamiento más barato que podemos tener. Y como dijo bien Nicolás, esto deja además espacio para que el sector privado pueda financiarse. Entonces creo que es fundamentalmente eso, es la mejor opción que tenemos hoy para todos los argentinos. ¿Entiende que a lo mejor esto pueda generar miedo en la gente, en el retroceso, en lo que pasó las veces anteriores que Argentina acudió al Fondo Monetario Internacional? No debiera de ninguna manera, todo lo contrario. Como digo, es algo positivo para todos los argentinos. Es justamente lo contrario a lo que tiene que ser. Esto es la mejor opción hoy, dado que es el financiamiento más barato, además en un contexto internacional que es diferente. Y además, como dije, nos permite dejarle mucho más espacio al sector privado. Entonces, desde todo punto de vista, es un beneficio para todos los argentinos, sin duda. Por sí o por no, ¿hay crisis? No, definitivamente no. No hay ninguna señal que así lo indique. Como dijo bien de vuelta Nicolás, esto es preventivo. Y creo que es la primera vez, tal vez, que un gobierno hace cosas así preventivas en este sentido. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer. Bueno, por este lado, ¿no? La palabra del ministro de Finanzas, Luis Caputo, y también vamos a escuchar lo que decía ayer, justamente en el programa que ustedes ven aquí en la pantalla del 7, en el diario de Mariana, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre esta situación y la pregunta, ¿estamos en una crisis? Bueno, lo escuchamos a Caputo, lo que decía, lo que confirmaba, no hay crisis. Sí. Lo mismo repite Dujovne en un programa de Canal 13 que lo vemos por la pantalla del 7. Esto decía el ministro antes de partir a los Estados Unidos. Pensemos que lo hacemos y que tenemos un tipo de cambio flotante porque pensamos que es la mejor herramienta para defender el empleo y bajar la pobreza. Tenemos innumerables herramientas. Tenemos el manejo presupuestario, tenemos todas las políticas del Banco Central. Entonces, yo quiero llevar tranquilidad a los argentinos de que este es un gobierno que hace lo que tiene que hacer ante cada circunstancia, que no se ata a preconceptos ni a prejuicios, y que está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para garantizar que los argentinos nunca más pasen por una crisis como las que pasaron en el pasado. Este es un gobierno en minoría parlamentaria. Pero en el primer año salían todas las leyes que querían y eran menos. Bueno, será que nos estamos acercando a las elecciones de 2019, la oposición empieza a hacer gimnasia preelectoral y está dispuesta inclusive a avanzar con propuestas demagógicas en pos de ello, pero digamos, nosotros no podemos hacernos cargo de los proyectos de la oposición. Lo que sí podemos decir es que son inviables de financiar en este contexto de la economía argentina. El problema no es la herramienta que se usa en todo el mundo y la usan todos los bancos centrales del mundo, el problema es cuando el único vendedor es el Banco Central y cuando vende un precio 30% desalineado del precio de mercado. En este caso no es así, el Banco Central intervino a precios de mercado y por supuesto no siendo el único vendedor. Entonces, ¿cómo no vamos a usar una herramienta que se usa en todo el mundo simplemente porque haya sido bastardeada por otras administraciones? Nosotros tenemos una meta que no es un pronóstico, es una forma de organizar nuestra macroeconomía. En función de esa meta, nosotros hemos fijado un aumento del gasto público para este año del 15% y estamos trabajando con paritarias para el sector público en ese nivel. Y el Banco Central tiene todas las herramientas a su alcance para intentar acercarse todo lo que pueda a la meta. Pero de hecho, de vuelta, no es un pronóstico. ¿Y cuál sería el pronóstico? Es una forma de organizarnos. Si tuviéramos que hacer uno. No hacemos pronósticos, Mariana. ¿25? No, estamos seguros que vamos a estar mucho más cerca de la meta. Claramente, nosotros sabíamos que al adoptar el camino gradual de reducción del déficit, estábamos expuestos al riesgo del cambio en las condiciones de financiamiento internacionales, ¿no? Pero a su vez, sabíamos que la única manera de resolver la magnitud de los problemas heredados era
con un ojo en bajar el déficit fiscal, pero con el otro ojo en cuidar a la sociedad argentina. Y en ese contexto tomamos el riesgo de liquidez en los mercados internacionales. Hoy la liquidez en los mercados internacionales nos plantea un inconveniente y decidimos entonces complementar el financiamiento que tomamos de los mercados acudiendo al financiamiento del fondo.